Boa noite ou boa tarde a todos. Faz uns meses que estamos buscando, né, encontrar um nome, né, interessante para tratar desse tema tão polêmico, tão instigante, tão importante nos dias de hoje, que é o tema da política de drogas na sociedade contemporânea, né? Estamos passando por um momento talvez de transição, de novos paradigmas para pensar esse problema ou essa questão social, que é a questão da criminalidade, os problemas de saúde e da liberdade individual, entre outros assuntos relacionados às drogas. E, enfim, um contato com um colega, um inglês que é meio argentino, brasileiro, peruano, enfim, uma pessoa que conhece muita gente, que estudou os usos tradicionais da coca na Colômbia, enfim, viveu na Colômbia também, além daqueles outros países que eu citei. E ele sugeriu, né, o nome justamente do senhor Júlio Calçada, que há mais ou menos 20 anos, ele mesmo me conta, né, mais ou menos há 20 anos que ele participa de organizações não governamentais, fundou algumas entidades, tratando desde a questão que a gente conhece como redução de danos, também o apoio às pessoas que são criminalizadas pelo uso das drogas no Uruguai, no tempo, por exemplo, da pós-ditadura, né, onde a criminalização das drogas toma uma cor bastante forte. Enfim, e ele foi convidado, né, pela Frente Ampla, aí esses detalhes eu não sei direito, mas enfim, ele já tem aí uma experiência de alguns anos na Junta Nacional da Política de Drogas no Uruguai. Ele é o secretário geral, né? Então, responsável pela implementação da lei da legalização da produção, da distribuição e consumo da maconha e temas relacionados a isso, né? Nesse importante, como eu já havia comentado, nesse polêmico, nesse importante tema bastante atual. E deixo a palavra para o senhor Júlio Calçada, que é sociólogo, né? Formado na Universidade pela República, né? a Universidade Municipal Pública de Montenegro. Boa tarde a todas e a todos. Um gusto compartir este rato com vocês. Agradecimento em especial a Linda y a Alexandra. Nos invitó a reflexionar de alguna manera sobre la transición en materia de políticas de drogas que se está dando a nivel global. Es muy claro, cada día más, que estamos viviendo un periodo de tránsito de un modelo de políticas a otro modelo de políticas. Y bueno, nosotros en Uruguay estamos desarrollando una orientación, estamos aportando de alguna manera a ese cambio, a esa modificación de los paradigmas con los cuales creemos que es necesario enfrentar el problema de las drogas. Este paradigma que todavía está vigente, que ha marcado las políticas de drogas fundamentalmente en los últimos 50 años, tuvo un largo proceso de construcción que empezó con el fin de la guerra del opio, la conferencia de Shanghái, después la conferencia de la Haya, allá por 1909, 1911, 1912. Y ese proceso que se inicia en el 1908, cuando se crea la Comisión del Opio para regular lo que había sido lo que sería el conflicto entre el Reino Unido y China, comienza a establecer una serie de criterios a los efectos de regular el comercio de esta sustancia, particularmente del opio.
eso coincide con la emergencia a nivel global de una nueva potencia que hegemonizaría prácticamente todo el siglo XX, que son los Estados Unidos, y que lo hegemonizaría no solamente desde el punto de vista económico o militar, sino y por sobre todo desde el punto de vista de las ideas. Esto está en transición hoy, sobre todo porque en Estados Unidos, paulatina pero sistemáticamente, están cambiando de color, ¿no?, los estados que tienen diferentes formas de regulación del uso del cannabis en particular. Estados Unidos, en este impulso a principios de siglo por regular el conjunto de las drogas, terminó con la prohibición del alcohol y con la nefasta consecuencia que todos tenemos, que todos sabemos. Esa prohibición duró solamente 10 años y causó estragos a nivel de la sociedad norteamericana en términos de salud pública, en términos del desarrollo de las organizaciones criminales, en un conjunto de aspectos. Pero hoy eso ya es moneda del tiempo pasado, ¿no? A los efectos de poder compartir un poco con ustedes, yo le decía a Alexander cuando nos planteó el tema que bueno, lo que yo particularmente puedo hacer son un aporte en materia de algunos apuntes de lo que hemos venido reflexionando y lo que hemos venido realizando en el Uruguay en los últimos 15, 20 años para llegar a la situación en la que hoy estamos. No, esto no es un documento terminado, no es un documento o una conferencia para ser publicada en una revista auditada, ni nada de eso, son simplemente apuntes sobre la realidad en la que estamos y de alguna manera de cómo muchos de nosotros que estamos inmersos en esta realidad lo han vivido. El tema de las drogas es un tema que hay que definir desde dónde, por honestidad intelectual, ¿no?, desde dónde se lo piensa, desde dónde se lo mira y de dónde se lo conceptualiza. Esto es determinante porque si no sucede que nos podemos enfrentar en un diálogo de sordos con quienes piensan de una manera de pronto radicalmente diferente. ¿Desde dónde lo miramos nosotros? Y eso por lo general lo que hacemos es explicitarlo, ¿no? Nosotros miramos este tema desde lo que se puede denominar como el paradigma de la complejidad. Es decir, en la cuestión de las drogas intervienen, en la mirada sobre las drogas, intervienen aspectos que tienen que ver con los valores, que pueden tener que ver con la moral, con la ética, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la cultura en general. Y si nos adentramos fuertemente en una conceptualización del tema, tenemos que agregar el aspecto de las ciencias básicas, ¿no? Obviamente el uso de sustancias tiene impactos en las personas que modifican sus estados de ánimo, modifica sus percepciones de la realidad. Hay cuestiones que tienen que ver con la química, que tienen que ver con un montón de aspectos. Decir esto nos parece que es sustancial. Nosotros miramos esto desde ahí, intentamos tener una mirada desde la investigación científica, académica, y a la cual hay que incorporarle, obviamente, lo que es una mirada desde la política. La peor política, si es que se puede decir así, es aquella que hace caso omiso a todas las evidencias que pueden haber en relación a este tema. Hay un aspecto que es necesario plantearlo desde el vamos. Somos o compartimos una mirada que dice que la humanidad ha consumido drogas desde sus más remotos orígenes. Desde que existe cultura, es decir, desde que se producen
signo que quieren representar diferentes aspectos de la vida de las sociedades, ha habido, y hay cada vez más pruebas muy claras, uso de drogas. El conjunto de las sociedades a través de la historia reguló los usos de drogas de diferentes formas. Lo reguló fundamentalmente a través de la cultura, a través de la religión, y eso permitía que se manejara el tema de los usos de drogas de una determinada manera. Es muy claro si hablamos del tabaco, ¿verdad? Hoy una sustancia también satanizada, pero que cuando los europeos se toparon con este continente, las personas que vivían en él consumían el tabaco de manera ritual, de manera sacra. Y eso es muy importante para saber y para adentrarnos en el problema, para definir si el problema que estamos, o el tema que estamos abordando, la conceptualización que hacemos de él, qué lugar le dejamos a las sustancias. ¿Por qué digo esto? Porque hay toda una corriente de pensamiento, hay toda una corriente de acción que muchas veces se transforma después en políticas públicas, que es parte de la concepción de que hay un conjunto de sustancias que existen en la naturaleza o que el hombre diseña que provocan la enfermedad. Es decir, el eje de la reflexión está planteada en la satanización de la sustancia. Eso no es nuevo en la cultura tampoco. Se ha dado a lo largo de la historia en más de un momento. Si miramos el mundo musulmán, las relaciones que tiene, por ejemplo, con el alcohol y demás. Pero lo importante es comprender qué lugar ocupan las sustancias en esta problemática, en este conjunto de temas que abordan la cuestión de las drogas. Definido esto, y diciendo que intervienen en cómo conceptualizamos esto la economía, la política, la cultura, la sociedad en general, lo que se desprende es que el problema, por ejemplo, el problema del tabaco, no necesariamente está en una sustancia que es producida por una planta, sino en la forma que se ha dado la sociedad contemporánea, ¿no?, la sociedad capitalista, en transformar una sustancia que tenía un valor de uso que era de carácter sacramental en una mercancía. Una mercancía que, como toda mercancía, se realiza en el mercado, y quienes se encargan de la producción, la distribución, la venta de esa mercancía tienen un objeto sustancial, que es lograr el mayor lucro posible de la comercialización de ello. Entonces ahí nos preguntamos, ¿el problema está en el tabaco o el problema está en la forma en que la sociedad contemporánea da cuenta de este fenómeno? Ahí hay un autor, sajón, que ha hecho un trabajo importante, no sobre el tabaco, pero sí sobre el alcohol, que apunta en el mismo sentido. El autor se llama Thomas Weibull y tiene un trabajo con 50 profesores más que se llama El alcohol, un producto de consumo no ordinario. Y este es un concepto bien importante para comprender qué está pasando y cómo puede devenir esta transición de un paradigma a otro en el mundo. El problema es si al conjunto de sustancias que provocan alteraciones en la conciencia se las puede categorizar como producto de consumo ordinarios, ¿no? Como un producto de consumo puede ser una camisa, un pantalón, una zapatilla, un reloj, lo que fuere. Este autor plantea que es necesario romper con esa lógica y que hay que evolucionar a una mirada desde otro punto de vista. Marcel Proust dice
en algún texto que tiene por ahí, que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en descubrir nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Y creo que lo que estamos viviendo en realidad es un cambio de mirada de un problema que ha tenido diferentes características o que se mueve de acuerdo a la moda, de acuerdo a una cantidad de aspectos circunstanciales de la sociedad, se mueve de un campo a otro. Mirar con nuevos ojos el problema de las drogas implica sacarlo de lo que ha sido un verdadero monólogo durante 40 años en relación a este tema, fundamentalmente a través de los organismos internacionales, pero también a nivel de la academia. La reflexión que se ha dado en la academia, en las universidades, en los centros de investigación sobre estos temas, han sido realmente pocas en los últimos 50 años para la magnitud del tema que tenemos entre manos. Ustedes piensen que el comercio, según estimaciones de Naciones Unidas, que el comercio mundial de drogas está en el entorno de los 320.000, 340.000 millones de dólares anuales. Está en el entorno del 1,8 al 2,1 del Producto Bruto Interno Mundial. Este es el mercado de las drogas. Y es un mercado controlado por organizaciones criminales. Pero en algún lugar, ese dinero ilegal se vuelve dinero blanco. Y no es precisamente en los países de Latinoamérica, no es precisamente, por ejemplo, en Brasil, que con tener una economía potente como tiene, no soportaría el ingreso de esa inmensa masa de capitales a su sistema bancario, porque la inflación estallaría en un brevísimo tiempo. Hay una globalidad de este tema, que es analizar el conjunto del sistema bancario, del sistema financiero internacional, y cómo todo este dinero que se genera y que se provoca por el tráfico ilegal de drogas termina en esos bancos. Hay un libro que es muy recomendable de Saviano, un escritor italiano que ha escrito sobre la camorra y sobre este tipo de cosas, que es muy recomendable, se llama 000, donde él en determinado momento dice, o sostiene, o pregunta, hace las ambas cosas, si cualquier persona tenía en el año 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers, $1,000 para invertir, y lo invertía en el producto que mayor creció en el año 2008 en la economía mundial, que fue Apple, porque fue el año que largó el iPad, si tenía $1,000 y los invertía en acciones vinculadas a Apple, hubiera obtenido $17,000, hubiese ganado $16,000. Pero si hubiese invertido en el negocio de la cocaína, hubiese ganado $178,000. Entonces, cuando analizamos el tema de las drogas, no podemos dejar de lado un tema sustancial que tiene que ver con este tema, y que es un tema de carácter global, que existe todo un mercado que tiene sus propias reglas, que está siendo controlado por las organizaciones criminales y que no se puede obviar en el momento del análisis. Podemos decir que el tema de las drogas es un tema de tipo sanitario, y es cierto. Obviamente las drogas tienen riesgos y generan daños en las poblaciones en quienes las usan. Esos daños están asociados a los patrones de consumo, al tipo de uso que se hace, pero no podemos dejar de analizar el resto de los aspectos que hacen a este tema. Este es el primer tema. Entonces, es desde qué lugar miramos y qué preguntas nos hacemos en relación a la cuestión de las drogas. Y esto es fundamental: de dónde se mira, de dónde se estudia, de dónde se reflexiona, de dónde se proponen políticas. Y bueno,
para ustedes es totalmente natural, porque hacer investigación, hacer reflexión de manera científica es tener la capacidad de generarse preguntas, ¿no? Más que respuestas. Quien tiene mayor capacidad de aprender y quien logra mayores posibilidades y desarrollos en materia de investigación, no es quien encuentra más cantidad de respuestas, sino quien se formula más cantidad de preguntas. En este sentido, las políticas internacionales en los últimos 50 años han estado basadas en responder una sola pregunta: ¿cuánta droga hay en el mercado? ¿Cuánto se incauta? ¿No? ¿Y cuántas personas procesadas hay? ¿Y cuántas interdicciones? ¿Cuántos controles se han hecho? ¿Y cómo se ha avanzado en ese sentido? Esos son los parámetros de análisis que se han sostenido en los últimos 50 años. ¿Qué cantidad de usuarios hay? ¿No? Hay 50.000, hay 100.000, hay 200.000. Y hay muy poca investigación a por qué la gente usa drogas, por ejemplo, ¿no? Desde un conjunto de vectores o de análisis. Entonces, la cuestión de las drogas es un problema de qué tipo. Es una cuestión moral, que sin duda hay una reflexión moral en la reflexión que se hace tanto a nivel político, a nivel social, a nivel académico. Es un tema de formas autónomas y heterónomas de control social. ¿Cómo controlamos el uso, por ejemplo, del tabaco, el uso del alcohol, para hablar de drogas legales? ¿Cómo la sociedad se da, qué mecanismo se da para dar cuenta de los usos y de los patrones de consumo? Los estudios que se hacen, ¿no? ¿Dónde se focalizan o cómo deben de focalizarse? En las sustancias, en la sociedad, en las personas, en los jóvenes, en el conjunto de las fases etarias, ¿no? Normalmente hay una focalización en los jóvenes, pero si pasamos a las drogas que tienen mayor impacto epidemiológico, lo vemos desde el punto de vista de la salud, el problema del uso de alcohol en las sociedades que tenemos mucha vinculación con la cultura mediterránea, no es precisamente los picos epidemiológicos, no están en la adolescencia y los jóvenes, y los mayores problemas no están en los adolescentes y los jóvenes, sino que están en las edades más entradas. Sin duda alguna, que un enfoque importante es lo que se llama el enfoque de salud pública, pero también el enfoque de salud pública, es bueno preguntarse, es acompañado por un enfoque de los derechos humanos. Simplemente a modo de anécdota, recién en el año 2009, en una moción que copatrocinó Uruguay con otros países en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, se introdujo una resolución, fíjense, el año 2008, hace 5 o 6 años, se introdujo una resolución de que era necesario que las convenciones en materia de drogas se pudieran confrontar, se pudieran articular con las convenciones de derechos humanos. Y esto fue enormemente discutido a nivel de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Y fue muy discutido porque esa visión que hay en el mundo de la guerra de las drogas da cuenta de que hay estados, y no solo uno, hay varios estados, que aplican la pena de muerte para las personas que usan o trafican drogas. Entonces, si no incluimos la cultura, la economía, la política, la geopolítica, los desarrollos institucionales, vamos a terminar teniendo una mirada muy parcial del problema que tenemos adelante. Nosotros en Uruguay, para proponer las políticas que hemos propuesto, estamos intentando y lo seguiremos intentando, tener una mirada lo más compleja posible, ¿no? Una mirada desde diferentes puntos de vista, diferentes marcos disciplinarios, desde diferentes enfoques. Para llegar a la
al punto en que llegamos de proponer una nueva política de drogas y poner sobre la mesa la regulación de las drogas en general, hicimos una reflexión y hacemos una reflexión de nuestra propia historia institucional, de nuestra propia constitución, de nuestro enfoque de las leyes y de la constitucionalidad que tiene el país. Porque hay un artículo en las convenciones, en la convención del 61 en particular, que dice que todo lo que propone esa convención debe ser mirado desde las realidades nacionales, desde las realidades, desde las legislaciones, ¿no? Y desde la cultura de la región. Y eso es lo que le permitió a Bolivia, ¿no?, reivindicar el uso ancestral de la hoja de coca y sacarlo de las convenciones, retirarse de las convenciones y adherir con esta salvedad. Fíjense lo anacrónico que resulta en la mirada del siglo XXI que se le haya querido prohibir a toda una cultura, que es una cultura obviamente milenaria, el mascado de la hoja de coca. Y eso está escrito en las convenciones. Y cuando se firma, le dan a Bolivia 25 años para que lo haga, es decir, que erradique, ¿no?, que elimine totalmente el uso de la hoja de coca. Entonces, obviamente, la construcción que haga el Estado Plurinacional de Bolivia de sus políticas en materia de drogas, lo tiene que hacer desde la perspectiva de su propia realidad y haciendo uso de su soberanía. Y para eso hay que pensar las políticas de drogas para cada país de una manera diferente. Lo que ha producido y lo que produjeron las convenciones es un traje de talla única, que se lo aplica a Brasil con 220 o 210 millones de habitantes, ¿no?, que a Uruguay, que tenemos 3 millones de habitantes, con 300.000. O a China, o a India, o a los Estados Unidos, un traje único para tallas totalmente diferentes, para realidades sociales, culturales y políticas totalmente diferentes. Yo les voy a pasar un pequeño video, para no aburrirlo con tanta palabra, sobre la historia del control de las drogas en el Uruguay a lo largo del siglo XX, y después vamos a entrar en algunas de las hipótesis que a nosotros nos llevaron a proponer lo que hemos propuesto en este caso. Desde mediados del siglo XIX, las drogas, hoy declaradas de tráfico ilícito, se comercializaban en todo el mundo. El opio calmaba dolores y también ayudaba a conseguir una muerte con menor sufrimiento. La cocaína era un anestésico para veterinarios, oftalmólogos y cirujanos. El cannabis se maceraba en alcohol y se vendía como resina o en cigarrillos. También se recomendaba como sedante o para conseguir el sueño, disminuir dolores y relajar al paciente. Durante los siglos XIX y XX, opio, cocaína y marihuana también se usaron con fines recreativos. Estas drogas se comercializaban sin otro control estatal que el aduanero. Desde 1908 hasta 1940, el Estado uruguayo reguló el expendio de drogas. Primeramente, las farmacias pidieron recetas para el acceso a las drogas prescriptas. Pero políticos, policías y médicos seguían registrando su uso entre aristócratas, artistas y en los cabarets, principalmente. Tras una campaña policial en 1922, comenzaron las reglamentaciones más estrictas.
El dictador Gabriel Terra promulgó dos leyes para que el Estado tuviera el monopolio del comercio, la fabricación y el expendio de cannabis, opio y cocaína. Uruguay era uno de los 8 países en el Comité del Opio de la Sociedad de Naciones. Y Uruguay quiso ser un ejemplo en la puesta en práctica de las primeras reglamentaciones internacionales sobre drogas. El Estado uruguayo inició una fuerte campaña a través de los medios de comunicación y charlas en todo el país para alertar sobre el uso de aquellas drogas. El control fue estricto. Su consumo se penó con prisión. En los años 70, todos los países del continente actualizaron sus leyes firmando el Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes y Psicotrópicos. Durante la dictadura, un Consejo de Estado de Puertas Cerradas aprobó la Ley 14.294. En 1974, se incorporaron los principales lineamientos de las políticas de drogas todavía vigentes en Uruguay. Durante ese periodo, más de 1.000 usuarios de drogas pasaron por la cárcel o por los hospitales psiquiátricos. La prédica contra el uso de drogas impregnó a médicos, terapeutas, medios de comunicación, policías y autoridades. El usuario fue, desde entonces, sinónimo de adicto, enfermo y hasta delincuente. Sin embargo, desde 1975, el consumo de todas las drogas en Uruguay es legal. En 1987, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para estudiar el impacto del consumo de drogas. Especialistas en derecho y en salud advirtieron una serie de problemas con la normativa y su aplicación. Criticaban el sistema de penas desproporcionadas que recaía sobre el usuario. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay estaba en contra de las condiciones de reclusión y de los tratamientos que se realizaban a miles de uruguayos. Las políticas de drogas fueron modificadas en 1998, cuando se aprobó una nueva ley que ratificó la Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Psicotrópicas. La legislación internacional pedía penar el consumo y Uruguay no lo hizo. En 1998, se terminó de despenalizar el uso individual de las drogas de tráfico ilícito. En el año 2001, el expresidente Dr. Jorge Valle planteó a los presidentes de la región la legalización del mercado de drogas de tráfico ilícito. El por entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, defendió la idea de controlar el mercado de marihuana. El gobierno del doctor Tabaré Vázquez buscó en el plano internacional un cambio que permitiera abordar el tema drogas desde una perspectiva de derechos humanos. Varios estudios comprueban que el peso de las políticas de drogas actuales recaen sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. En 2010, el Parlamento inauguró una comisión especial sobre adicciones. Su informe final pidió respeto a los derechos humanos de consumidores y usuarios problemáticos, y también la búsqueda de eficacia, eficiencia e integralidad para responder al fenómeno drogas desde el Estado. El mercado clandestino de drogas facilitó que simples usuarios se vinculen a contextos de violencia. En las bocas clandestinas se puede conseguir no solo marihuana, sino también otras drogas de dudosa composición. La Comisión de Diputados del Parlamento también invitaba a que la Junta Nacional de Drogas auspiciara un debate nacional para regular el mercado. Durante medio siglo de prohibiciones, el consumo y el abuso aumentaron, pero también creció el poder de los grupos de narcotraficantes y su impacto entre la población más desfavorecida. Bien, esto es un pantallazo muy rápido
de lo que ha sido, de una u otra manera, el tránsito del tema de las drogas y cómo el Estado uruguayo abordó este tema a lo largo de estos 50 años. Sobre el final se dice algo, el video, que es parte de la realidad. El problema es que a veces le cargamos a esa parte toda la realidad. El problema de las drogas tiene sin duda en los sectores más vulnerados de nuestras sociedades un impacto diferencial, un impacto mayor. Pero, y esta es la prueba que sufrimos, vivimos nosotros, el que incluso si llegáramos a eliminar la pobreza, seguiría habiendo uso de drogas. En una mirada diversa, compleja, tenemos que incluir el tema de la pobreza, tenemos que ver cómo se producen los usos de drogas, cuáles son los patrones de consumo que se dan en el marco de la pobreza y qué impacto tiene en los sectores de pobreza, de mayor pobreza, el uso de drogas y de qué drogas, sin duda alguna. Pero pensar que exclusivamente eliminando los factores que tienen que ver con la pobreza solucionaríamos aquellos aspectos del uso de drogas que tienen que ver, como por ejemplo el daño a la salud, etcétera, etcétera, está desde nuestro punto de vista demostrado que no es real. También, y acá se expresa también con claridad, la despenalización. Fíjense que nosotros en el Uruguay despenalizamos el uso de drogas hace 40 años, en el 1974, en octubre del 74, se despenaliza el uso de todas las drogas. Y si comparamos con aquellos estados que mantuvieron la penalización, los problemas vinculados al uso de drogas son los mismos en unas sociedades con otras. Quiere decir que la despenalización, que muchas veces se plantea como una solución al problema, es algo que atenúa el impacto, pero no genera necesariamente una solución, entre comillas, del problema. Esta ley del año 74 a nosotros nos produjo una incongruencia jurídica, que es lo que tratamos de subsanar en este momento cuando presentamos la ley que presentamos al Parlamento. Por un lado, habilita el consumo, pero no le habilita a los usuarios ninguno de los actos preparatorios que implica poder hacer uso de esa sustancia. Es decir, las personas en Uruguay pueden consumir la droga que quieran, pensemos en el cannabis, que esta ley que hemos llevado adelante está vinculada directamente al cannabis, pero no le permite ninguna forma legal de acceder al cannabis. Entonces la opción que tiene el usuario es única, es relacionarse con el mercado ilegal. Y este aspecto es un aspecto relevante para la necesidad del cambio de las políticas. Porque si nosotros analizamos, si puedo llegar a otras, disculpa, fíjate si me sacaste acá de esta. Los usos de drogas en los últimos años en el país, nos vamos a encontrar con que, sin duda alguna, la droga de mayor uso, la principal, lo que ven la columna más alta, es el alcohol, luego el tabaco, luego la marihuana, finalmente la cocaína, los tranquilizantes y el crack, que le dicen ustedes, la pasta base que le decimos nosotros. Si lo vemos en la relación país, el área metropolitana y el resto del país, lo mismo, tenemos el mismo tipo de problema, ¿no? No tiene una diferencia sustancial. Y acá vemos las evoluciones del consumo, ¿no? La evolución del consumo de alcohol, esta línea de acá de más arriba, ¿no? Y la verde tenemos de la marihuana. Acá tenemos el uso de tabaco y
esta de tranquilizantes. El crecimiento de la marihuana entre el 2006 y el 2011 es del entorno del 126%. Y el uso del alcohol es también significativo, ¿no? Estamos en el 85 y hemos seguido creciendo. En cambio, el uso del tabaco, nosotros en el año 2006 regulamos el uso del tabaco, no lo prohibimos, establecimos una serie de criterios, ¿no?, tratando de controlar de alguna manera esa mercantilización total de esta sustancia, y se provoca a lo largo de estos 5 años, entre el 2006 y el 2011, un descenso significativo del consumo de tabaco en el conjunto de los usuarios. Y si vamos, por ejemplo, a los sectores más preocupantes que consumen tabaco, las niñas, los niños, los adolescentes entre los 15 y los 17 años, el consumo de tabaco cayó del 32 al 12%. Estos son aspectos que son, desde nuestro punto de vista, relevantes para entender el fenómeno de la penalización del consumo y de la penalización y de la ilegalización del tráfico. Si seguimos viendo acá, vemos también la evolución del consumo en los últimos 12 meses y cómo cambia en relación al consumo anual, ¿no? Ahí ustedes van a ver que en los últimos 12 meses, en el año, hay un aumento significativo del consumo de cocaína y de otras sustancias, pero cuando vamos después a mirarlo en la prevalencia de vida, esto cambia significativamente y encontramos un nivel mucho más estable. Lo que quiere decir que este tipo de fenómenos se producen por experimentación, que están asociados a un conjunto de factores que pueden ser sociales o culturales. Y también nos dice que la mayoría de las personas que consumen drogas no pasan después a consumir otro tipo de sustancia. Bueno, estas no son tan relevantes a los aspectos de que venimos hablando. Y acá es donde nos aparece, estas son zonas de la ciudad de Montevideo, ¿no?, y que las vamos a querer comparar con las zonas de mayor consumo de algún tipo de sustancia. Estas son las zonas donde tenemos mayores índices de pobreza en el año 2009-2010, ¿no? Y si vamos a los consumos de drogas, ¿no?, acá van a encontrar los mayores consumos de crack o de pasta base. Es decir, hay una asociación directa, ¿no?, entre los consumos de sustancias de mayor riesgo y las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad social. Ahora, bien, acá lo que van a encontrar, este es el consumo de estas y de otras sustancias, ¿no? Esta es la parte más rica, más acomodada de Montevideo, ¿no? Y obviamente lo otro era la periferia. Acá no nos aparece prácticamente el consumo de este tipo de drogas. Entonces, es cierto que hay una asociación entre el consumo de sustancias de mayor riesgo y ciertos niveles de pobreza, o con los grandes niveles de pobreza. Y el impacto que tiene el uso de drogas en estos territorios es un impacto mucho mayor. Ahora, eso quiere decir que todos los fenómenos derivados de la violencia, la delincuencia y el uso de drogas está asociado directamente con la pobreza, no necesariamente. Porque lo que sí encontramos es que incluso en estos sectores geográficamente referenciados que tenemos ahí, la mayor cantidad de las personas que son pobres no tienen un uso problemático de drogas tampoco. Ahora, si damos un paso más y fuéramos a los temas vinculados más a la pobreza,
nos vamos a encontrar que entre el 2006 y el 2012 hay una caída significativa de la pobreza del 34% al 11%, ¿no? La línea de abajo que ven es la línea, la de arriba es por persona y la de abajo es medida por hogares. En cualquiera de las mediciones que hacemos en todo este periodo hay una caída significativa y progresiva de la pobreza durante todo este periodo, ¿no? Si vamos a la indigencia, también nos encontramos que tenemos una caída significativa de la indigencia, ¿no? Medida por hogares o medida por personas, del 3 a el 0,4%. Y acá volvemos a tener los índices que les mostraba anteriormente. Bueno, esta no es tan relevante respecto de lo que estamos hablando. Estos son los niños en situación de calle en el Uruguay en el año 2003 y una evolución que se produce a el año 2011, donde el impacto de los programas sociales que se desarrollan durante el periodo 2005-2012 tiene una relevancia significativa, porque, como vamos a ver en la siguiente, prácticamente desaparece. Estos datos a nivel de lo que es Brasil son, pueden provocar risa, ¿no? Pero tenemos que pensar que estamos hablando de un país que tiene 3.300.000 habitantes y un área metropolitana de Montevideo, donde está hecho este estudio, donde tenemos 1.500.000 habitantes. En el año 2003 había 3.100 niños en situación de calle. En el año 2011 había 1.800 niños en situación de calle y en el año 2012 prácticamente desaparecen los niños en situación de calle en el área metropolitana de Montevideo. ¿Por qué traemos estos datos o por qué hacemos esta reflexión? Porque durante todo este periodo de gobierno que va del 2005 en adelante hay un fuerte desarrollo de las políticas sociales, hay un fuerte impacto en la reducción de la pobreza y nos encontramos con que en el año 2012 la criminalidad medida en muerte violenta con cada 100.000 habitantes había crecido en un 50%. En el año 2008 nosotros teníamos 5 muertes violentas cada 100.000 habitantes, algo que para algunas regiones de Brasil también puede resultar ridículo y para la realidad de la media de América Latina es insignificante. Tenemos que tener en cuenta que en América Latina tenemos 23 muertes violentas cada 100.000 habitantes, ¿no? Tenemos extremos como puede ser el caso de Guatemala o de Honduras particularmente, que llegan hasta 120 muertos cada 100.000 habitantes, pero para la realidad social, cultural, para la idiosincrasia del uruguayo, este pasaje de 5 muertos a casi 8 muertos cada 100.000 habitantes de manera violenta tuvo un impacto muy significativo. Y esto hace que desde el partido de gobierno, desde la izquierda, que teníamos la percepción de que la mejora de las condiciones de vida de la población, de que la eliminación de la pobreza iba naturalmente a cambiar la situación de violencia y criminalidad y la vinculación de la pobreza con el uso de droga lo iba a cambiar significativamente, nos resulta que no se dio ese fenómeno. Aumentó significativamente, como les mencionaba, el consumo de marihuana, el consumo de alcohol, es decir, la mejora de las condiciones de vida de la sociedad no generaron una reducción de los problemas asociados a los usos de drogas y sobre todo no redujeron la criminalidad asociada al tráfico de drogas. Y nosotros, en un análisis contingente de la cantidad de muertos en el año 2012, nos encontramos con que tenemos 82 personas que mueren en el país producto del tráfico de drogas y no encontramos una persona muerta por el uso de cannabis. Entonces, ahí es cuando decimos que las formas del control
de la comercialización de las drogas, del acceso a la droga, genera un mayor impacto de salud, porque qué impacto mayor de salud puede haber que la muerte de una persona, que las propias sustancias o algunas de las propias sustancias. Y esto es lo que nos lleva a reformular enteramente nuestra política. Primero, entender que detrás del tráfico de drogas hay fundamentalmente un fenómeno que es de tipo económico, ¿no? Las personas que se dedican al tráfico de drogas, al comercio de las drogas, no tienen ningún otro valor desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la vida cotidiana, que el obtener el mayor lucro posible con un negocio que lo hace en las condiciones peores que se puedan dar. No sé el tipo de marihuana que se consume en el Brasil, en el Uruguay se consume lo que llamamos como el prensado paraguayo, ¿no? Es una sustancia que realmente cuando pasa determinada cantidad de meses en las condiciones en las que es trasladada y demás, se parece muy poco a lo que es lo que sería una marihuana de calidad, que cuando las personas están consumiendo esto no saben qué consumen, ¿no? No tienen ni idea de si eso que están consumiendo tiene un porcentaje de 5% de THC o de 20% de THC. Las condiciones entonces de comercialización son de las peores que hay. Se pagan precios que no se condicen con las condiciones de producción, porque está todo asociado al control que hay por parte de las fuerzas policiales y demás del consumo. Analizamos el eje central, y es lo que se han analizado, que yo le decía inicialmente, a nivel global, es decir, cómo estamos incautando, cuánta gente estamos procesando, y nos encontramos con que la policía uruguaya, los sectores que se dedican al control, tienen un alto grado de profesionalidad y no tienen un alto nivel de corrupción. Ustedes saben que Uruguay está entre los países con niveles de corrupción menores de la región, junto con Chile y algunos países del norte del continente. Hacemos un análisis de todo esto y nos encontramos con que estamos incautando en el año 2011, 2012, 2013, los volúmenes de incautaciones son del 10% de todas las sustancias consumidas en el país, y que esto no nos permite eliminar ni reducir de manera significativa el mercado de producción. Y lo que encontramos fundamentalmente es que estos 150.000 uruguayos que consumen marihuana en el año le generan a las organizaciones criminales entre 30 y 40 millones de dólares al año. Para la economía uruguaya este es un aspecto muy importante, es una realidad muy importante, con el agravante de que estos 30 o 40 millones de dólares al año no se vuelven a realizar exclusivamente en el tráfico de drogas, sino que se interrelaciona con lo que es el tráfico de personas, se relaciona directamente con lo que es el tráfico de armas, se relaciona con lo que son otro tipo de actividades criminales que se producen a partir del financiamiento de las sustancias. Entonces, fue de alguna manera en función de esto, de que, como decíamos en el video, en el año 2010 teníamos dos proyectos en el Parlamento con representación de los cuatro partidos, con representación parlamentaria, que apoyaban un cambio en la regulación del cannabis, en función del convencimiento que nos hicimos después de estudiar toda esta situación, y particularmente el convencimiento del presidente Mujica de que si insistíamos con una política que no estaba dando resultados, indefectiblemente íbamos a seguir sin tener los resultados que buscábamos, es que definimos introducir un aspecto que regula la globalidad del mercado, y que aparte de autorizar el autocultivo para
las personas que así lo deseen y que aseguren de esa manera su acceso legal a la sustancia con otras 6 plantas de marihuana hembra por usuario, aparte de regular los clubes canábicos con 15 a 45 miembros con hasta 99 plantas, debíamos de establecer un mecanismo de acceso a la sustancia que no implicara que el usuario se dedicara a plantar, porque creemos que esto, con ser muy importante, con ser muy relevante, sobre todo porque fueron las organizaciones que impulsaron la política de regulación de las organizaciones sociales, con ser muy importante, íbamos a dejar afuera al 90% del mercado. Entonces, es que introducimos un mecanismo, que es un mecanismo económico, que genera un circuito de producción, de plantación, de producción, de distribución, de dispensación y de adquisición del cannabis de manera controlada por el Estado en todos sus aspectos. Esto es la globalidad de la política que hemos llevado adelante. En este momento hay en el entorno de 1000 usuarios registrados. Hace 2 meses que empezamos con el registro como autocultivadores. Tenemos 5 clubes registrados como clubes de consumo, con lo cual hay unas 250 personas más. Estaremos en el entorno de los 1200, 1300 personas. Y lo más interesante de todo esto es que no se ha producido nada especial, nada que no estuviera previsto. Esta política introduce un elemento determinante que es la conformación en el marco del Ministerio de Salud Pública de una unidad de evaluación y monitoreo de la política que tiene que presentar un informe al Parlamento una vez al año. Esta comisión está evaluando, ha hecho un diseño de evaluación que tiene 4 grandes dimensiones. Se evalúa el impacto en términos sociales, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido sobre la violencia, sobre la criminalidad? Se evalúa en términos sanitarios, ¿qué impacto ha tenido sobre la salud al cambiar la perspectiva de la política y de que se hace una política no basada en el miedo, ¿no? Sino basada en la evidencia, en las recomendaciones y en el que las personas pueden tomar decisiones de manera autónoma? Una dimensión que analiza la aplicación justa de la ley, ¿no? 7 de cada 10 mujeres que están procesadas en el Uruguay lo están por delitos vinculados a las drogas, ¿no? Algo totalmente diferente al conjunto de la población carcelaria, y 3 de cada 10 varones están procesados por delitos vinculados a la ley de drogas. Es decir, ¿cómo cambia esto de manera significativa? ¿Y qué capacidad de gobierno y de gobernanza, como cuarta dimensión, tenemos de esta política? Obviamente, el análisis y la evaluación y el monitoreo de esta política lo tenemos que hacer en el largo tiempo. No obstante eso, hoy tenemos ya de manera muy significativa estudios preliminares que dicen que el impacto que ha tenido en la aplicación justa de la ley es relevante. Los jueces en el marco de las leyes anteriores, de la normativa anterior que teníamos, podían procesar a una persona por la tenencia de 3 plantas y podían dejar en libertad a otra por la tenencia de 10 plantas, ¿no? Podían procesar a una persona que se le encontraba con 10 o 15 gramos de marihuana porque entendía que si tenía esa cantidad era para comercializar y no para el abuso personal, y esto se ha eliminado significativamente. Y ya tenemos sentencias por parte del propio de los propios poderes del Estado, del Poder Judicial, que dicen que ya no se está enviando a la cárcel a personas que tengan hasta 40 gramos para su uso personal. Creemos que esta ley, ya para ir finalizando, es el producto de un conjunto de factores que tienen que ver con el posicionamiento de las organizaciones no gubernamentales, el posicionamiento de la universidad de hace 20 o 30 años de una manera crítica de las políticas de drogas,
que tiene que ver con la emergencia de los movimientos sociales a partir del año 2001-2002. Los usuarios de cannabis salen del ropero y van a ganan las plazas, ganan los parques, hacen llamados a fumar colectivamente y ponen el tema de la regulación del cannabis en la agenda, a que los partidos políticos se vuelven más porosos a la emergencia de una nueva sensibilidad, los partidos políticos en general y muy particularmente los partidos políticos de izquierda, hasta los años 90 eran muy refractarios al uso de drogas en el seno de sus organizaciones, y mucha gente fueron, muchas personas fueron expulsadas de los partidos por el uso de drogas ilegales, ¿no? Al alcohol, por supuesto. Estos partidos se volvieron porosos, ¿no? Fueron sensibilizados fuertemente por las organizaciones de autocultivadores y de usuarios de cannabis, que construyeron conjuntamente, después con el sistema político, universidad, ONG y finalmente con la incorporación del Poder Ejecutivo, un nuevo consenso, ¿no? Que rompe con lo que nosotros llamamos el consenso de Viena, que es el consenso prohibicionista, un nuevo consenso en el que establece que lo contrario a la prohibición no es necesariamente la legalización o la liberación de los mercados, que reflexiona que no está bueno que mañana el cannabis sea tratado por el Marlboro como ha tratado con el tabaco, y que busque la expansión sistemática del mercado y del consumo, y que es necesario recorrer el camino de la regulación, que es lo que nosotros hemos hecho. Uruguay no ha legalizado ni ha liberalizado el mercado del cannabis, ha establecido una serie de criterios para regular un mercado que ya existía previamente, para garantizarle a las personas el acceso legal a una sustancia que tiene por opción consumir, y que lo hace de una posición del Estado, como Estado republicano, como Estado democrático, en lo cual no toma partido por una ni a favor ni en contra, por una acción individual que hacen las personas en la medida en que ésta no le causa daños a terceros. En eso estamos trabajando. Como les decía, hoy tenemos en el entorno de los 1.300 personas que ya están registradas y que están cultivando legalmente, que se pueden trasladar por cualquier parte del país sin ver afectada su integridad por llevar consigo hasta 40 gramos de marihuana. Y estamos implementando esta política de manera lenta pero segura. Se han hecho una primera licitación para empresas que quieran producir marihuana. Se presentaron 22 empresas, seleccionamos 16, y son empresas que tienen conformación muchas veces mixta con actores uruguayos, pero que son empresas del mundo. Ha sido un proceso más complejo del que creíamos, pero es un proceso que está, desde nuestro punto de vista, discurriendo en los términos que se podía pensar que podíamos llegar, y seguramente a partir del primer trimestre del próximo año en el Uruguay habrá en la farmacia el cannabis para aquellos uruguayos o residentes en el Uruguay que deseen consumirlo. Espero no haber defraudado de todas las expectativas que ustedes tienen, que podamos charlar más en términos de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Boa tarde, meu nome é Tamires. Você comentou sobre umas empresas que estão interessadas em cultivar, e eu recentemente li uma reportagem que falava que a Monsanto tinha interesse também em cultivar a cannabis no Uruguai. Eu queria saber se é verdade. Nosotros, después que hicimos la ley, hicimos una reglamentación de esta ley, que la
la aprobamos en mayo de este año, y todas las empresas que se presenten tienen que declarar desde dónde provienen los fondos con los cuales van a invertir y se van a instalar en el país. Esto lo hacemos fundamentalmente para buscar controlar que capitales vinculados al narcotráfico no se enganchen en el mercado legal y a partir de engancharse en el mercado legal puedan legalizar sus actividades ilegales. Y de todas las empresas tenemos absolutamente todo lo que tiene que ver con la composición de sus fondos. En ninguna de las empresas aparecen, por supuesto, capitales vinculados al narcotráfico y tampoco aparecen en ningún caso empresas vinculadas a la empresa Mossad. Buenas noches. Mi nombre es Kaoré, soy de Unida, tengo tres preguntas a hacer. Una es, ¿cómo usted tiene visto los desarrollos sobre las drogas y sobre las políticas de Estado de drogas en Latinoamérica? Teniendo vista las diversidades como Uruguay, Colombia y Brasil, por ejemplo. La segunda cuestión es, en Brasil, una de las dificultades de empezar un proceso de regularización o legalización es el discurso de la moral, los buenos costumbres, los valores y ética. ¿En Uruguay hay ese paso? Si sí, ¿cómo se tiene resolvido ese paso? Y la tercera cuestión es, ¿cómo se ve el caso? No sé si se ha visto, en Brasil a más o menos tres veces tuve un caso de un helicóptero de un político que fue apreendido con 500 kilos de pasta base de cocaína, ¿sí? Entonces me preguntaba en ese sentido, ¿cómo usted ve el caso del helicóptero de un político con 500 kilos de pasta base de coca? Nadie sufrió, nada judicial, ninguna de las personas envolvidas, pero todos los días negros y pobres en Brasil de las periferias son presos con menos de 100 gramas. ¿Cómo hacer con las relaciones de raza y clase que utilizan la política contra las drogas, en el caso del Estado de Brasil, para practicar un exterminio social? Gracias. Las políticas de drogas en América Latina están cambiando. No solamente por el caso de Uruguay, ¿no? Están cambiando porque en Colombia el senador Galán elevó y hizo esta discusión, ¿no?, en un proyecto de regulación de cannabis para uso medicinal que el presidente Santos apoyó explícitamente. En Chile también hay un proyecto de ley para eliminar la ley 10.000 que fue impulsado por el diputado Lago, por el senador Lago y por otros senadores, y ya se habilitó la producción del cannabis para uso médico en la comuna de La Florida en un acuerdo, en un marco legal que lo habilita. Hay discusión en todos los países en relación a este tema. En Brasil mismo hay una presentación del diputado Barque, hay otros diputados y senadores que apoyan la diversificación de las políticas o el cambio de las políticas. Yo creo que estamos en un proceso que podrá llevar 5, 10, 15, 20 años, pero que indefectiblemente el siglo XXI va a encontrar una forma diferente de relacionarse con las drogas de como lo encontró, de como lo hizo el siglo XX. Esto se da como una emergencia en Latinoamérica por las características propias de que somos países productores de casi todas estas sustancias. En realidad, en América Latina se puede producir y de hecho se produce. Se produce coca, se produce cannabis, se produce amapola para
para producir opio. Y el impacto que hemos tenido en nuestra reflexión viene desde el punto de vista de la afectación de las libertades que provoca el tráfico. Porque no tenemos la misma realidad de los países europeos, que tienen unos sistemas sanitarios que lograron controlar en los años 80, fines de los 80 y principios de los 90, la epidemia del VIH mediante políticas de reducción de daño, mediante un fuerte impacto desde el sistema sanitario, ¿no? El tipo de patrones de consumo y el tipo de drogas que se usan son otros en América Latina. No se ha encontrado un sustituto para la cocaína, como se lo encontró en la metadona para el caso de la heroína. Entonces tenemos una realidad diferente, y por eso son estos países los que se proponen este cambio. Y ahí hay un aspecto muy relevante que me parece que es el informe mismo de la OEA, el informe Insulza, que se redactó a partir del pedido del presidente Santos, ¿no? Donde plantea un conjunto de escenarios que, bueno, eso hay que estudiarlo en detalle, pero que a mí me parece que es un informe magnífico y que es imprescindible para quienes quieren trabajar en este tema. Plantea cuatro escenarios, ¿no? Desde un escenario que plantea seguir como se está ahora y qué pasaría si se sigue como se está ahora. Otro escenario que plantea el no hacer nada, que es parte de la realidad. Y un escenario que plantea el tema de la regulación como un eje central. Y esto sí, está planteado así porque cuando ustedes analizan, por ejemplo, la situación de América Central, que es terrible, ¿no? Y que es producto de las políticas de interdicción que se han desarrollado. En los últimos 20 años, Estados Unidos se propuso, en primer lugar, cerrar el agua, ¿no? Es decir, que no le llegara de su frontera sur a través del mar cocaína, fundamentalmente. Después se propuso cerrar los aires, ¿no? Y hay un despliegue casi de guerra generalizada en todo el Caribe, en la parte del Pacífico, intentando evitar que llegue la cocaína a Estados Unidos. Y cuando no pudo, a través de controlar el agua, controlar los aires, con esto fue por el control de la tierra. Y la gran parte de la cocaína va a través de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Y esa es la crisis humanitaria que vive Centroamérica hoy, porque la lógica del tráfico hace que estos países, que en algún momento dijeron, bueno, somos países de tránsito, no tenemos problema, los narcotraficantes, en vez de pagar con plata, después de la cuarta o quinta operación que hacen, empiezan a pagar con drogas, ¿no? Y eso impacta fuertemente en que todas estas sociedades paulatinamente se han vuelto consumidoras de esta sustancia. Y aquí está el mayor tema geopolítico que no está suficientemente analizado en América Latina, que es el impacto que ha tenido el Plan Colombia. El Plan Colombia hizo que la zona de producción de la cocaína se desplazara del norte hacia el sur. Es lo que algunos le llaman el efecto globo, el efecto, otros estudiosos lo llaman el efecto colchón de aire o el efecto cucaracha, otro, ¿no? Que es cuando en estos temas se bloquea un lugar, ¿no? Lo que pasa ahí se empieza a pasar en otros lugares. Y eso sucedió significativamente con el Plan Colombia. En el Uruguay, en Paraguay, no existía el uso de pasta base o de crack, ¿no? Antes de los años, antes de la primera década de este siglo. En los años 90 el consumo de los sectores populares era el pegamento, ¿no? La cola, era el aspirar solvente, ¿no? Y después se pasa globalmente a este otro consumo. Y eso se produce porque se desplaza la producción del norte hacia el sur. Y si analizamos el caso Colombia mismo, ¿no? Cuando ellos desarticulan fundamentalmente el cártel de Cali y el cártel de Medellín, ¿no? Tenían claramente localizado
8 zonas de producción de planta de coca y de producción de pasta base de cocaína y de cocaína. Y después que se decapitan todos estos cárteles, ¿no? Y hoy analizamos Colombia, hay en 20 y pico de estados producción de estas sustancias, ¿no? Esto funciona como la serpiente que la cortan y se reproduce por mar. Y esta es la realidad de la situación y de las políticas y hasta dónde hemos llegado en este tema. Voy a buscar las otras preguntas que me hiciste. Yo creo que ya lo dije, ¿no? El tema de avanzar en estas políticas tiene mucho que ver con el campo de lo valórico. Y nosotros decimos, el Uruguay no aspira a ser modelo para nadie, y no creemos que lo que nosotros vayamos a desarrollar se pueda realizar en otros países como un modelo, como una copia, ¿no? Nosotros, para llegar a lo que estamos haciendo, estudiamos el caso de la marihuana medicinal en los Estados Unidos, el caso de los estados de Colorado y de Washington, estudiamos el caso de Holanda, estudiamos los clubes de cannabis que existen en España, ¿no? Las potencialidades y las debilidades que tienen, ¿no? Y en todos encontramos un aspecto sustancial, que es que la mercantilización de esta sustancia genera efectos adversos no deseados. Por eso optamos por un modelo que es un modelo que intenta recortar o bloquear lo más posible la mercantilización de esta sustancia. Ahora, lo hicimos en un país que, como decía hoy, somos 3 millones de habitantes, ¿no? Que en el año 1907 separó la Iglesia del Estado. En el Uruguay, por ejemplo, la existencia de una cruz en un ámbito estatal es impensable. No hay cruces en ningún ámbito legislativo, ¿no? Y no hay en ningún hospital, ¿no? Producto de un acuerdo social que hubo en 1907. En 1920 la mujer se puede divorciar por su sola voluntad, y en 1930 votaba. Nosotros somos un país que reguló la lotería, el juego del loto de ustedes en los años 30, ¿no? Y un país que reguló la prostitución. Las prostitutas en el Uruguay tienen un carnet y van y se controlan en los hospitales públicos y pueden ejercer la prostitución en la medida en que tengan ese carnet. Y puede ir un inspector a un lugar donde viven, o si ejercen la prostitución en la calle, que está más controlada todavía, y les puede pedir el carnet, y si no tienen el carnet de que se han hecho los estudios y demás correspondientes, no pueden ejercer la prostitución. Ese es nuestro país, no es ni mejor ni peor que ningún otro. Un país que, donde planteas que vas a hacer una regulación, es un país que quiere regular todo, el Uruguay es casi una fiebre reguladora que tenemos, ¿no? Y que recientemente pudimos regular el aborto, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo está regulada y legislada en el Uruguay. Las encuestas de opinión pública decían que el 52% de la población estaba en contra de esta ley. Y la derecha llamó un plebiscito, fue al plebiscito y obtuvo el 8% de adhesiones. Quiere decir que es un país que, de pronto, en términos de opinión, puede, yo no estoy dudando de que las encuestas estuvieran mal, seguramente el 52% de los uruguayos cree que está mal que el aborto esté legalizado, pero no tienen ninguna intención, ¿no?, de que su voluntad esté permeada en una ley, esté plasmada en una ley. Entonces, los temas sociales, culturales, de la idiosincrasia, tienen mucho que ver con en cómo los pueblos y las sociedades se organizan y establecen sus leyes. Yo creo que
Colombia va a avanzar significativamente en esto. Creo que Chile va a avanzar significativamente en esto, pero no lo van a hacer del mismo modo, del mismo modelo uruguayo. Porque hay una cosa que es muy importante: el 60% de los uruguayos nos declaramos ateos o agnósticos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la idiosincrasia de otros pueblos de América Latina. Y creo que tiene una importancia muy relevante en estos, en estas cuestiones que hacen sobre todo a los valores. Insisto en esa concepción que tenemos, que es una concepción general, que tiene que ver con que los pueblos, las sociedades, las culturas van a tener que encontrar las formas de regulación más adecuadas a su propia realidad. La última pregunta que me hacías, yo creo que es muy claro eso en el país, que lo estudies. Las políticas de control de drogas afectan de manera diferencial y no ecuánime si sos blanco, de si no sos blanco, si sos pobre, a que si sos rico. En el Uruguay es así, el 98% de las personas que están hoy procesadas por delitos vinculados al tráfico de drogas son pobres y son de las clases más desprotegidas, más vulnerables, y como vieron en una de las diapositivas que les mostré, si conocieron Montevideo, toda la zona pintada de violeta, donde se consume éxtasis, donde se consumen drogas de diseño y demás, son los sectores más ricos de la sociedad y no hay personas de estos sectores que estén presas en la misma proporción que están las personas que son pobres. Entonces, sin duda alguna, el sistema de prisiones afecta de manera diferencial según de la clase social de la que provenes. É Jimmy, eu sou estudante de antropologia aqui da UNILA e gostaria de pegar um gancho aí nessa última fala com relação ao sistema prisional, ao sistema carcerário, porque, como você colocou no início da sua fala, tem várias dimensões desse problema e eu acho que a dimensão que está diretamente relacionada com a questão dos direitos humanos é o encarceramento em massa de uma população menos favorecida ou numa condição socialmente vulnerável. No caso do Brasil, por exemplo, nós observamos claramente que a maioria das pessoas que estão encarceradas, que têm alguma relação com a droga, eram pessoas, são jovens, são negros, são de uma classe socialmente desfavorecida e que geralmente é o primeiro contato que tem com a polícia, nunca tiveram passagem pela polícia, ou seja, são réus primários e tal. E foram presos portando a droga, o que não inclui num dano a um terceiro ou num prejuízo maior para a sociedade. Isso se aprofunda mais ainda com a questão de gênero, porque quando você vai ver a quantidade de mulheres encarceradas, então cerca de 70% das mulheres que estão encarceradas no Brasil foram encarceradas por essa relação com a droga e com a relação de porte com a droga. Dificilmente você vai encontrar mulheres gerenciando o tráfico de drogas, mulheres de arma na mão, conduzindo a distribuição da droga. São mulheres que, às vezes, estão levando a droga para dentro do presídio porque os seus companheiros já foram encarcerados. Então, o problema com relação ao sistema carcerário é gigante e diretamente relacionado com os direitos humanos. A pergunta é, qual que é a dimensão desse problema no Uruguai? Quais são as medidas que estão diretamente relacionadas com isso para reduzir esse problema, se existe lá? Inclusive porque aqui no Brasil também tem juristas que discutem a questão de uma tese jurídica de que os presos, as pessoas encarceradas por porte de drogas, já que estão submetidas à Convenção de 61 da ONU, seriam presos políticos. E numa situação de legalização, essas pessoas deveriam ser anistiadas e liberadas imediatamente. Então, assim, é uma das discussões que tem. Eu queria saber a opinião e como se dá essa relação com o sistema, as medidas diretamente relacionadas ao sistema carcerário no Uruguai. Obrigado. Sim,
Se ve claramente que bueno, la despenalización del año 74 es una despenalización parcial de alguna manera, ¿no? Porque queda a la libre interpretación de los jueces todo. No establece cantidad de mínima de porte, no establece ningún criterio para el uso. Entonces queda totalmente librado a lo que el juez realizara. Y lo que se decía ahí, o lo que pasó durante todo ese periodo, que a una persona que detenían o encontraba con marihuana, fuera usuario o fuera lo que fuera, terminaba en el hospital psiquiátrico, ¿no? En ese periodo tenemos algunos datos ahí, ahí, ¿no? Entre el año 73 y el 78, 80, hay más de 1000 personas que pasan por los hospitales psiquiátricos simplemente porque los encontraron con un cigarrillo. Y los sometían a electroshock, y los sometían a curaciones, con lo que era la psiquiatría de los años 70, ¿no? Cuando en el año 88 se produce una nueva ley, se avanza en la despenalización, cuando todos los países de América Latina avanzan en la criminalización, y eso tiene que ver con la pregunta que yo hacía, Uruguay avanza en la despenalización, entonces dice que queda a criterio del juez definir si la marihuana que se tiene para posesión, o la cantidad de cualquier droga, ¿no? Pero para referirnos a la marihuana, es para uso personal o para comercializar. Esto implica esa arbitrariedad que se producía, que dependía del juez que te tocara, ¿no?, la pena que te podía tocar. Y también la policía maneja muy bien y sabe cuál es el juez, ¿no? Entonces, de pronto te tiene un día más detenido para mandarte a aquel juez que eventualmente te podía producir más pena que a los otros. Esto es lo que se daba en los años 80, en los años 90, ¿no? Más recientemente nos encontramos con, y ya el año pasado, y a principios de este año, incluso hasta el mes de marzo, se dieron procesamientos de personas que tenían 3 plantas. Y el juez entendía que esa persona la tenía para comercializar, entonces no le daba tenencia. En el Uruguay existe una modalidad que es tenencia, no para consumo, entonces eso te puede dar una pena mínima, pero le daba tenencia para comercialización, y eso implicaba 2 años de mínima, que después por un motivo o por otro, por temas legales, podía llegar a salir a los 6 meses, pero ya te quedaba con un antecedente, y cualquier otro problema que tuvieras te quedabas con 2 años de cárcel. Lo que hicimos con esta ley fue establecer claramente cuánto una persona puede tener. Entonces hoy el juez que encuentra, o la policía, que encuentra en una casa que alguien tiene 4 plantas, lo que tiene que preguntarle es si está registrado. Si la persona no está registrada, ¿ya?, naturalmente, y no, nadie le puede mostrar que la tenía para vender esa sustancia, porque se cambia el carácter de la convicción del juez al de la sana crítica, entonces el juez tiene que demostrar de alguna manera que la persona lo tenía para comercializar porque lo detuvieron comercializando. Entonces ese es un problema. Pero si a ti te encuentran en tu casa con 3, 4, 5, 6 plantas, que sean todas plantas hembras, y no estás registrado, lo que tenés es una pena administrativa, ¿no? Se te quitan las plantas. Pero se sacó el derecho penal de ese aspecto. Y si tú tenés esas 6 plantas y tenés la certificación de estar registrado, de que fuiste y te registraste en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, ¿no?, no tenés ningún tipo de penalidad porque no has cometido ningún delito. Esto es el proceso natural que nosotros se nos dio de esa manera, y que está asociado a lo que mencioné anteriormente, que cuando hablamos de despenalización, ¿no?, estamos mirando una parte del vaso, pero no estamos mirando todo el problema, porque
la despenalización que mantiene la prohibición y la ilegalidad del acceso a la sustancia deja abiertas las puertas al desarrollo del mercado negro, deja abiertas las puertas al desarrollo del narcotráfico. Para afectar de manera significativa este negocio, esto que es un negocio económico fundamentalmente, es imprescindible establecer mecanismos que le aseguren el acceso legal a todos los usuarios a las drogas. Y esto va a hacer que eventualmente puedan existir, como hoy existe algunas personas que se dedican al comercio ilegal de cigarrillos, podrán existir algunos que se dediquen a este comercio de manera ilegal y que será penado, por supuesto, pero va a romper la dinámica de que sea el principal mercado, el mercado negro. Buenas noches, mi nombre es Tania. Acompañando un poco lo que Jimmy preguntó, en realidad soy uruguaya, estudiante de la UNILA, somos varios acá, tengo 22 años y quería hacer varios comentarios y preguntarte específicamente una cosa. Algunos comentarios es que, como vos mismo colocas, o sea, como figura en el video, el consumo de drogas es una. Y vos mismo dijiste, inclusive cuando dijiste que podría acabarse la pobreza, que no se eliminaría el consumo de drogas. Es porque justamente el consumo de drogas es una práctica histórica y cultural de diversas sociedades humanas. Entonces va más allá de la situación actual y de la lógica que tenga con un mercado informal, con lo que nosotros entendemos hoy dentro de esas variables, sino con una propia práctica cultural de nuestras sociedades. Por otro lado, que me parece que por lo menos yo no entendí que se respondiera un poco a la pregunta de Jimmy en tu argumentación ahora, pero me parece importante levantar que, bueno, hace menos de 2 semanas se hizo un plebiscito en Uruguay, que yo no sé si la mayoría de las personas acá saben, para reducir lo que acá se llama reducción de mayoría de penado, para no hacer la baja de la imputabilidad, y que tendría, si eso fuese aprobado, una de las principales focos, digamos, una de las principales víctimas, bajo mi interpretación por lo menos, los puedo llamar de víctimas, serían los jóvenes, entre 16 y 18 años, pero no solamente, y que sabemos que sería, más allá de la cuestión de la delincuencia de calle, de la delincuencia de robo de carteras, que es, digamos, los crímenes que más realizan los jóvenes, también sería de cierta forma vinculada a la cuestión de las drogas. Fue un movimiento de reacción de la derecha conservadora uruguaya, sí es claro, pero también fue ampliamente apoyado por votantes del Frente Amplio, que se coloca como el partido de izquierda dentro del país, y eso quedó claro cuando el 55% de la población dijo que no, pero hubo un 45% que sí. Y ahí me gustaría que pudieras explicar desde la Junta Nacional de Drogas cómo veían o cómo discutían, o si realmente llevaban esta discusión, de los impactos y de las vinculaciones entre lo que podría significar la ley de la baja imputabilidad con el aumento del encarcelamiento en masa de nuestros jóvenes, porque en Uruguay también pasa eso, y cuál sería la vinculación con la cuestión de las drogas. ¿Se planteó, no se planteó, se está discutiendo la interna del gobierno o no? Y después algunas otras cosas que siento que como que son colocadas como que Uruguay también fuese un país modelo, y en realidad hay muchas cosas que podemos haber avanzado en cuestiones sociales, pero que no dejan de responder a la lógica de mercado, inclusive la regulación de la marihuana, porque mismo que se plantea muchos movimientos sociales y grupos políticos lo plantean desde una perspectiva más de izquierda o de progresista en cuanto a políticas sociales, también mismo que usted haya dicho que Monsanto no se manifestó, no, hay noticias en diversos medios de comunicación, incluso en la Diario, una noticia que salió hace más de un año, en la cual uno de los principales inversionistas de Monsanto le pidió una cita a Mujica a Nueva York. Entonces, más allá de que nosotros no lo reconozcamos o que no se haya firmado un acuerdo, hay intereses de esos grupos económicos que ya son los principales grupos económicos que
maneja nuestras tierras. O sea, cuando hablamos de la tierra extranjerizada, Monsanto tiene gran influencia en ese proceso. Entonces, me gustaría saber eso, cómo lo relacionan desde una perspectiva, si lo analizan de una lógica que no sea la del mercado, y cuál es la vinculación con la criminalización a las jóvenes y a la baja imputabilidad. El tema de la baja de la imputabilidad es una bandera política de la derecha que se generó en el año 2010 y está asociada al manejo de los medios y un conjunto de factores que no tienen nada que ver con los datos que hay de la realidad, ¿no? Hay informaciones oficiales y de organismos independientes, como puede ser CERPAC o Amnesty Internacional, que claramente dicen que los delitos cometidos por menores no llegan al 10% del total de los delitos que se producen en el país. Este es un tema que se vive en Uruguay y se vive en otras partes del mundo, ¿no? La búsqueda de chivos expiatorios, de explicaciones simplistas de cierto tipo de fenómeno. Buscan posicionar o restringir el tema del avance en materia de derecho. Si bien esta es una ley que emerge del gabinete de seguridad y está pensado en dar respuesta a temas que tienen que ver con la seguridad, claramente en toda la enunciación y en lo que se produce es una ley que lo que hace es concretar y garantizar derecho a todos los usuarios. Es muy claro, hay una política clara por parte de la Junta Nacional de Drogas, desde mi punto de vista, en el tratamiento del fenómeno de drogas, un fenómeno amplio, en el incluir el tema del alcohol como parte del fenómeno de las drogas y no hablar exclusivamente de las drogas ilegales. Hay evidencia de sobra que el alcohol es la droga más criminógena que hay, particularmente en la violencia doméstica y en la violencia con las mujeres, y es la droga con mayor impacto sanitario después del tabaco en cualquier población. La estrategia comunicacional que nosotros definimos en su debido momento estaba claramente tenía claramente como objetivo romper esa lógica de usuario de drogas, pobre, joven y ladrón. Esto es un tema que desde el Estado y desde la Junta Nacional de Drogas lo abordamos de esa manera, tratando de romper esa lógica, y que también se lo han propuesto las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales. No hay ninguna evidencia de que se pueda identificar con claridad la relación entre uso de drogas y violencia. Salvo, como les comentaba, en el caso del alcohol, que es la droga potencialmente más criminógena. Vos podés ahí encontrar argumentos de tipo psicosocial, ¿no? Aquello que en realidad nadie le da. Ninguna sustancia le da a una persona lo que la persona no tiene, es decir, aquel que dice, bueno, cuando toma se pone violento, no, es una persona que en realidad tiene un componente de agresividad, de violencia en sí, y lo que hace eventualmente el alcohol es, como lo hace en otros campos, eliminar las inhibiciones a esa violencia, pero la culpa evidentemente no es del alcohol, ¿no? Es algo que la persona no funciona bien, y cualquier elemento desinhibidor le hará desatar un tema de violencia. Esa es una discusión y un debate desde el punto de vista académico, teórico, que me parece que no se puede negar. Vivimos en una sociedad totalmente mercantilizada, ha mercantilizado los afectos incluso. Entonces, uno, cuando salvo que nos vayamos a la Amazonia o a donde hay pueblos originarios y demás, que tienen
otras como visiones y otros aspectos, la mercantilización de la sociedad contemporánea está ahí. Es un dato de la realidad. Lo que nosotros, desde el punto de vista del Estado y de la política, creo que podemos hacer es establecer un conjunto de disposiciones, de herramientas que nos permitan minimizar la mercantilización. Es lo que hemos hecho en el Uruguay con el tabaco, ¿no? El concepto, el tabaco como una mercancía que puede ser tratada igual que como es tratado la venta de ropa, ¿no? No se puede hacer en el Uruguay, eso está inhibido. Nosotros hemos enviado un proyecto de ley al Parlamento en este mismo sentido, limitando las posibilidades de difusión, de propaganda, de marketing y demás. Y en el caso de la ley de la marihuana está claramente expresado que no se puede realizar nada de esto. Ahora, en una sociedad en la cual el consumo de drogas es también parte de la moda, parte de un conjunto de cuestiones que se dan, que tienen que ver con esa mirada mercantil, capitalista, esto no se puede eliminar totalmente. Ahora, de ahí a que eso tenga que ver con Monsanto y particularmente con el tema de Soros, yo creo que hay una diferencia sustancial, ¿no? Porque tenemos que analizar la ley, tenemos que analizar la reglamentación y es claramente en todos los campos que plantar marihuana, producir marihuana no es un negocio para un país que tiene 3 millones de habitantes y que tiene 150.000 consumidores. ¿Dónde puede estar eventualmente el negocio de algunas empresas de las que se presentaron en el Uruguay? En muchos campos. En un campo, y es en el campo de los fitosanitarios, hoy no hay nada vinculado a la marihuana que tenga parámetros de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser ilegal, ninguna empresa ha podido decir esto es garantía de que funciona en la producción de la marihuana. La existencia de una reglamentación y de esta legalidad a estas empresas eventualmente le va a permitir posicionarse en un mejor sentido que otras. Otro aspecto que es complejo es el tema de la marihuana para uso medicinal. Las empresas que se presentaron todas piensan en un mercado que no es el mercado uruguayo y que el estar instaladas produciendo marihuana para uso no médico les da ventajas comparativas importantes frente a otras que no lo están. ¿Por qué? Porque cuando en el Uruguay se empiecen a producir medicamentos, se empiecen a producir variedades de cannabis que tengan un efecto importante en alguna de las enfermedades que está demostrado que puede tener un efecto paliativo importante, el mercado no va a ser el mercado uruguayo, sino que va a ser el mercado brasileño, el mercado norteamericano, el mercado europeo. Es cierto, en la diaria hubo un artículo en relación a este tema. Ha habido otros artículos en otros periódicos, en El Observador también, pero quienes los han hecho no tienen ningún elemento de prueba suficiente para decir que atrás de esto está Monsanto. Incluso yo me tomé el trabajo de, eso es lo que permite el sistema norteamericano, de ver quiénes son los accionistas de Monsanto, y Monsanto es un tipo, no sé si Soros, que es uno de los que se acusa como accionista de Monsanto, porque solo tiene la fundación, la Open Society Foundation, que es la que financia en el mundo investigación y todos los movimientos sociales que están a favor de la legalización, que solo que financia eso tenía acciones en Monsanto.
Y bueno, tuvo acciones en Monsanto hasta el año 2008, que las vendió, y en el año 2011 volvió a comprar acciones en Monsanto. Los que han estudiado el tema de Soros saben que él juega a la economía como a la ruleta rusa, ¿no? Y hace buenos negocios y malos negocios. ¿Por qué hizo eso y si tiene un interés especial en el tema de la marihuana? No lo sé. Yo lo que sé es que en Uruguay regulamos el mercado de una manera que está en las antípodas de cómo lo reguló el Estado de Colorado, cuya forma de regulación es exclusivamente el mercado, ¿no? Y tal es así que el ente regulador en el Estado de Colorado es el instituto que se encarga del cobro de los impuestos. Y es tan diferente al caso de Uruguay, que el ente regulador en el caso de Uruguay es el Ministerio de Salud Pública. Eso creo que lo que diferencia la forma de regulación que podemos determinar a futuro. Obviamente, en el campo de romper con la prohibición y toda la cultura vinculada al control del cannabis, nosotros nos apoyamos mutuamente con quienes pensaron y diseñaron la propuesta que se lleva adelante en el estado de Colorado. Pero yo no creo que sea bueno para una estrategia global de regulación del mercado de la marihuana es que se produzcan golosinas con marihuana, porque las golosinas están diseñadas y pensadas para que las consuman los niños. Y creo que no está bien inducir en los niños, ¿no?, a que la marihuana es una sustancia que no tiene ningún efecto dañino sobre la salud. Como cualquier sustancia que afecta los sentidos, que afecta el sistema nervioso central, tiene efectos que pueden ser de riesgo y que eventualmente pueden causar daños. Y cuando nosotros manejamos esto como si fuera una sustancia inocua, estamos corriendo como sociedad riesgo muy importante. Yo creo que la peor pedagogía es la pedagogía del miedo, pero creo también que una pedagogía que banaliza el tema también es una pedagogía que no contribuye a que tengamos una relación responsable con el uso de drogas, sean estas legales o ilegales. Bueno, justamente tocaste en un punto que quería tratar. La idea, por ejemplo, de que la idea de droga hoy día muchas veces sigue en el paradigma de que las cosas lícitas no son droga y las cosas ilícitas son droga. Y como dijiste antes, ¿no?, el alcohol sería una droga mucho más dañina que la marihuana, por ejemplo. Incluso en los efectos, por ejemplo, de la violencia y otros sentidos, como de la dependencia también, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo ven ustedes, o sea, una política quizá más radical que veo que en relación a las drogas es sacar este paradigma de lícito e ilícito y pensar en el conjunto de la cosa y cómo que esto está relacionado a las libertades individuales, incluso de pensar que uno quiere perjudicar a sí mismo y puede usar varios tipos de drogas, o incluso el problema social de que hay drogas como el crack, que tiene más espacio en poblaciones más pobres o marginalizadas, y hay drogas para que están mucho más relacionadas a las élites, como o sea, desde la LSD hasta el MDMA y otras drogas, en fin.
¿cómo entonces ver estratégicamente este problema y pensar que la cuestión de las drogas no es solamente la regulación o la cuestión de la marihuana? ¿No? Y también que hay que pensar en todo eso, incluso en el paradojo de que hay algunas drogas, y que aquí en Brasil, por ejemplo, hay drogas legales alucinógenas como la ayahuasca, que sirve para combatir las drogas o otras drogas, o sea, que sirve para pensar que no, uno puede parar de fumar tabaco, que puede parar de beber. ¿Cómo ocurre en gente que vive en religiones ayahuasqueras y hacen rituales con alucinógenos, por ejemplo? Entonces, ¿cómo ustedes en la Junta Nacional de Drogas de Uruguay ven este problema quizá más profundo o estratégico en relación a las libertades y a la necesidad de control y de reducción de daños? Lo primero, es un tema conceptual. El lenguaje es performativo, crea realidad. Y si no tenemos en cuenta eso, vamos a tener enormes dificultades para hacer política, para discutir, para poder conceptualizar esto. La idea de que hay drogas lícitas e ilícitas es de por sí un absurdo total. Porque es como si dijéramos, las playas de Río de Janeiro son ilícitas, la arena es ilícita. Las drogas son sustancias que están en la naturaleza, lo que puede ser lícito o ilícito son las conductas y los comportamientos de las personas. Pero una concepción global del tema ha generado en el mundo y en el discurso, incluso en el discurso académico, la idea de que hay sustancias ilícitas. Es como decir, bueno, veo una planta de marihuana nacida silvestre en un patio y la llevo detenida. Es un absurdo total. Acá hay una construcción discursiva muy muy importante que se ha dado a lo largo de todo el siglo XX y que ha generado esta realidad de que existen drogas lícitas e ilícitas. Lo que es lícito o ilícito son las conductas y el comportamiento. Y sobre eso es lo que hay que reflexionar y trabajar. Me parece que tiene un papel fundamental la academia, ¿no? Estos discursos son claves construirlos desde los lugares donde se construye legitimidad en la sociedad. Y en la construcción de legitimidad, la academia juega un rol relevante. Nosotros lo primero que enfrentamos es romper con la idea de que existe drogas y alcohol. Eso ya es una construcción discursiva que genera realidad, que deja a las drogas afuera. Tal las deja el alcohol afuera, tal lo deja, que cuando vos te pones a trabajar en temas de atención y tratamiento, los usuarios de alcohol no quieren estar en grupo para trabajar su problema donde haya usuarios de otras drogas. Porque él se ve por arriba. Por un lado están los drogos y por el otro estamos los alcoholistas, ¿no? Entonces, esta es una construcción discursiva que justamente hay que deconstruir. Hay una tarea académica, política, ¿no?, de deconstruir una realidad que se ha ido montando a lo largo de 100, 150 años. Es una tarea ciclópea, pero es una tarea imprescindible. Nosotros lo que hicimos es unificar. No hablamos de alcohol. Y cuando hablamos del alcohol, hablamos de la droga del alcohol. Obviamente que tenés a las cerveceras en contra, tenés a los productores de vino en contra, tenés a las licoreras en contra. Pero esta construcción que ha avanzado significativamente en el mundo,
los ha llevado a ellos que se, también cambien y se posicionen desde otro aspecto, ¿no? Incluso incorporando la idea del uso responsable, ¿no? No sé cuál es el caso, cómo son las propagandas en Uruguay, acá en Brasil, pero deben ser muy similares, ¿no? Porque cada vez la mega empresa Inver, que tiene control del 80% del mercado de cerveza del mundo, se da cuenta hacia dónde va el barco, ¿no? Y el barco va hacia planteos vinculados al uso responsable. Esto hay que debatirlo en la sociedad, no solamente en un cuarto, en un acuerdo con los empresarios y los dueños de las multinacionales de la cerveza. El conjunto de la sociedad tiene que incorporar esta idea de que existen usos responsables y existen usos no responsables. Y esto vale para el alcohol y vale también para la marihuana. Y vale para la cocaína y vale para todas las drogas. Entonces, yo creo que tenemos un gran desafío, ¿no? Que seguramente no veamos el final, ¿no? Pero, porque esto, como la Convención Única de Estupefacientes demoró 50 años en hacerse, el deshacerla nos va a llevar quizás otro tanto, ¿no? Yo creo que hay un tema que es político, que es muy importante y que en el debate o en el marco de las propias convenciones es necesario dar. Y acá hay una reflexión bien interesante, que la gente que trabaja en los clubes en Bilbao, en el País Vasco en general, dice: nosotros queremos que nos regulen, porque si no se regula va a pasar lo que pasa en Cataluña. Nosotros hicimos una regulación muy estricta, es cierto, tenemos entre 15 de mínima y 45 de máxima la cantidad de usuarios de los clubes. En el País Vasco están en el entorno de los 100, 150, pero en Cataluña tenés clubes con 15.000 usuarios, ¿no? Eso en realidad se trata de un negocio encubierto. Entonces, en esta construcción discursiva tenemos que plantar la bandera de la regulación y tenemos que plantar la bandera de la responsabilidad, ¿no? En el marco de una cultura que no tiene por qué ser una cultura victoriana, que puede ser una cultura del disfrute, que puede ser una cultura del placer, pero que establece cierto tipo de parámetros, cierto tipo de lógicas que tiene que tener, desde mi punto de vista, un acuerdo social. El segundo tema que vos planteás, yo creo que estamos viviendo la emergencia de un nuevo modelo de civilización que tiene un dilema, ¿no? Porque se ha construido sobre la realidad de el exceso, del abuso, ¿no? Y no me refiero al uso de drogas, me refiero al uso de autos, a la sociedad de consumo y la ropa, algo que bueno, que puede llegar a poner en crisis la propia existencia de la vida en el planeta. En el marco de ese cambio civilizatorio hay que poner una cantidad de temas que están vinculados con los derechos. Hay quienes hablan de los nuevos derechos, ¿no? Yo creo que no es muy feliz la idea de que existen nuevos derechos, ¿no? El derecho ambiental siempre fue parte de la cultura indígena, ¿no? Cuando aquel indio norteamericano se refiere a los conquistadores y le dice la visión que tienen ellos sobre la tierra, ¿no? Y la visión que tienen los conquistadores sobre la tierra, ¿no? Ustedes creen que la tierra es propiedad de ustedes y nosotros creemos que la tierra es propiedad de nuestros hijos que van a venir. Yo creo que hay una discusión filosófica de la política, de la ética, que tiene que ver con y que pone en cuestión el crecimiento ilimitado. Es muy claro que la cantidad de millones de habitantes que habemos en el mundo hoy, no podemos tener un auto cada uno, porque el hábitat colapsaría.
¿cómo hacer para que los norteamericanos y los europeos y las clases altas brasileñas y uruguayas tengan 2, 3, 4 autos en cada casa? Es un tema más complejo. Yo no tengo una solución para eso, ni tengo una respuesta ni siquiera aproximada para eso. Pero los derechos estuvieron ahí, ¿no? Los Borgia tenían derecho al placer, al uso de drogas, al estudio, al vestido, al calzado, ¿no? Y había millones de personas que no tenían derecho a nada de esto en ese momento. El derecho a la salud es un derecho primigenio, ¿no? Todos tenemos derecho a la salud. No es que ahora los pobres tienen derecho a la salud y que el derecho a la salud sea un nuevo derecho. No. Lo que pasa es que con los cambios, ¿no? El cambio de Brasil ha sido un parto increíble, ¿no? 70 millones de personas que dejan la pobreza e ingresan a tener el derecho de tomar leche, ¿no? No es que no es el tomar leche, no es un nuevo derecho, ¿no? Es la democratización de los derechos. Y aquí me parece que el tema de los derechos ambientales y de los derechos sociales y de los derechos culturales, ¿no?, son los que están arriba de la mesa, y que la sociedad contemporánea quizás tenga la posibilidad de hacerlo realidad o quizás termine haciendo su propio horario. Vamos deixar só mais uma pergunta, mas que seja bem rápida. Acho que o palestrante já deve estar cansado, embora aqui está bem interessante a discussão, mas em respeito a ele, principalmente, né, acho que vamos deixar só mais uma pergunta, tá? O que vocês acham? Bom, uma questão bem simples, na verdade. Eu gostaria de saber como que está funcionando, aqui vai ser um problema com as pesquisas experimentais, né, com substâncias que foram tornadas ilícitas, onde se defende, por exemplo, que não se pode realizar pesquisas porque não se pode legalizar porque não existem pesquisas suficientes, mas também não se pode realizar pesquisas porque a regulação não permite, por ser não ser legal. Então eu gostaria de saber como vocês estão tratando. Não sei se ele falou sobre isso, eu não consegui assistir a exposição inteira, então peço desculpas se estiver perguntando novamente, mas fico curiosa em saber como vocês estão tratando isso agora, depois da questão da mudança, né, da política de drogas, se há regulamentação, quer dizer, se há possibilidade de pesquisas experimentais com substâncias, e se é que há, como vocês estão regulamentando essa questão. Pensé que iba a haber otro problema. Cuando te referís a pesquisas experimentales, te estás refiriendo a pesquisas que se hagan con el uso de sustancias. A eso. Bueno, una de las mayores dificultades con que nos encontramos en el momento de regular el uso médico, estamos trabajando en eso, todavía no hemos terminado esa parte de la regulación de la ley, es que la evidencia que hay de los usos no ha podido ser sostenidas o no tienen publicaciones en revistas auditadas. Hay un mecanismo de generar legitimidad, ¿no? Todos lo sabemos, una revista auditada genera mucho más legitimidad que una revista no auditada, que una publicación en una revista no auditada es más legítima que una publicación en el periódico sobre la experiencia de determinadas personas con el uso de cannabis. Lo que se abre en el Uruguay es la posibilidad justamente de poder realizar esto de manera formal con los parámetros y las condiciones que se ponen en cualquier investigación, en cualquier pesquisa, para corroborar
lo que haces con la investigación. Nosotros tenemos un mecanismo que es a través del comité de ética de la Facultad de Medicina, que es si tú tenés una investigación, una pesquisa que querés hacer, la que implica la participación de usuarios, sea para reducir o sustituir el crack por el cannabis, o sea para experimentar con la esclerosis múltiple, o sea para establecer criterios y experimentar con la epilepsia refractaria, tiene que haber cierto tipo de condiciones para que se haga, ¿no? Para que eso sea validado, lo que se está en discusión, y aquí empieza o entran en escena los micropoderes que se dan dentro de la propia academia, ¿no? Es decir, cuando vos vas a habilitar que, por ejemplo, una especie de marihuana que se llama Charlotte Web, ¿no?, que funciona de manera muy positiva con niñas y niños que tienen epilepsia refractaria aguda, ¿cuál es el mecanismo para que eso devenga en un medicamento? Para que ese aceite que se produce con una marihuana que tiene 1% de THC y 20% de CBD, de una variedad específica, devenga en medicamento. Obviamente, acá empieza a jugar la industria química, empiezan a jugar una cantidad de factores. La resolución de eso implica decisiones claras desde el punto de vista político y articulaciones claras y negociaciones claras con todos los actores del sistema. En Uruguay, si tú quieres hacer hoy una investigación en cualquiera de estos campos que te mencioné, puede haber otros, ¿no? Tenés que presentar un proyecto en el Ministerio de Salud Pública, lo evalúa el Comité de Ética de la Facultad de Medicina y se establecen cuáles son las condiciones para que le den garantías a los usuarios, ¿no?, que se van a exponer a esa experimentación. La dificultad que hemos tenido nosotros es que al ser el único país en el cual reglamenta la globalidad de esto con estas características, no tenemos dónde mirar. Creemos que en la medida en que estos procesos se vayan dando en otros países de América Latina y también en otros países del mundo, como se van a dar, quizás entre 5 más años, esto va a ser mucho más sencillo. Lo que hay que, de alguna manera, romper es con la simplicidad. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en el estado de Colorado, y cuando nos presentaron un análisis muy detallado de los usuarios para que usaban la marihuana medicinal, nos aparecía esto: usuarios con VIH, 1,2%, usuarios de cánceres oncológicos, 2,3%, usuarios con fibromialgia, 0,3%, usuarios con glaucoma, otro tanto, números mínimos, dolor, 94%. Entonces, hay que hacerse desde el punto de vista de la rigurosidad, desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico,
¿qué hay dentro de ese 94%? Si el total de esos usuarios en realidad no son, o gran parte de esos usuarios no son usuarios recreativos, ¿no? Que en el marco de una legislación muy pragmática tienen esa forma de acceder al cannabis. Y con esto no estoy diciendo que el cannabis no contribuye de manera significativamente al alivio de ciertos dolores, ¿no? La Facultad de Medicina en Uruguay tiene dos grupos que están trabajando en relación a esto, uno en cuidados paliativos y el otro en lo que son los problemas del sueño, donde evidentemente la marihuana tiene un impacto aparentemente positivo. Hay que demostrarlo y eso es un gran desafío que tiene la academia en América Latina y la academia en el mundo. Nós já conversamos bastante sobre o nosso horário aqui na casa. O INEA e a UNILA agradecem o secretário Júlio pela apresentação, a participação de vocês foi muito importante. E nós lembramos que o nosso canal, o canal INEA e a UNILA no YouTube, vai ter a apresentação toda com os slides e o vídeo que o secretário apresentou. Obrigado, boa noite.